peleábamos bastante, él me agredía, yo también trataba de defenderme. Porque el papá se fue y me dejó abandonada, me dejó botada aquí en Guayaquil, en casa ajena, donde yo lloraba, sufría. Quiero cambiar mi vida. Quiero que cambie mi esposo, mis hijos. Quiero tener una vida de paz. Antes solamente vivíamos peleando. Él solamente se dedicaba a tomar todos los fines de semana. Cuando él regresaba de trabajo, yo solamente lo recibía con malas palabras, con el maltrato, con insultos, y él también me comenzaba a insultar. También tengo eso de malo, yo, o sea, de que he sido muy violenta, o sea, abusando mucho del poder de mi autoridad de madre. Quería desaparecer, quería terminar con mi vida. Y entonces, cada día que más pasaban, más fui conociendo más maldad. Mi vida era muy, muy mala. Yo con mi esposo nos separamos por no saber cómo tratarlo. Y eran muchos problemas. A veces habían personas que me aconsejaban mal y yo no hacía caso a lo bueno, sino a las cosas malas. Mi esposo es blanco, es manaba, es ojos verdes. Y mi hijo nació negrito, nació morenito, cholito, así como yo. Cuando él lo vio a mi hijo, él sintió decepción, porque me imagino que él esperaba que su hijo naciese igual que él. Y desde ahí yo traigo una lucha con mi esposo acerca de mi hijo. Yo fui una mujer abandonada por mi esposo cuando tenía tres niños pequeños y quedé con mi cuarto niño de 6 meses de embarazo. Y vivía llena de ese odio, de ese rencor, de esa herida, eran unas heridas profundas. Entonces a hablar sobre uno de los temas que a ustedes más les impactaron. ¿Cuál fue su tema que le impactó? A mí fue la ira. El proyecto llegó con una visión de alcanzar almas que no conocen del Señor, personas maltratadas, personas que no sabían leer, personas que muchas veces tenían su problema bajo autoestima muy bajo. Y a través de este libro he aprendido mucho a tolerar mis iras, a saberme comportar con mis hijas en la casa. Acepté la célula en mi casa con el propósito de mi esposo. Ese reto era llegar a las iglesias y que las iglesias comenzaran a tocar puertas para que los hogares y estas familias pudieran ser alcanzadas a través de la palabra de Dios, a través de cada material que el proyecto Leer para Vivir presenta. Le doy gracias al Señor que me las haya puesto en mi camino y quisiera que sigan yendo a mi casa. Decidí conversar un día con un hermano y decirle que hiciera la célula en mi hogar. Desde ahí he hecho la célula en mi hogar. Y ahora que se está haciendo las células, entonces nosotros, como estamos aquí cerca, venimos para acá hacer la célula y aprender más sobre Dios. Entonces cuando ya encontré el grupo de apoyo de la iglesia, en el hermano Walter Jaramillo, que nos invitó a hacer reuniones para aprender con ese libro, entonces ahí había el buen trato a los niños, el buen trato entre esposos, y entonces a mí
me llamó la atención el buen trato ante esposo. Que a través del libro pudimos sentarnos los cuatro, mi hermana de la escuela, de la célula, mi esposo, mi hijo y yo, comenzamos a conversar y comenzamos a llegar al punto exacto. Porque en cada uno, desde el primero hasta el tercer libro, te habla sobre el perdón. Y me pude dar cuenta de que en realidad yo no había perdonado a mi esposo. Algo que me llena de emoción al ver muchas personas que he estado aquí en la iglesia dice, bueno, mi familia era así de esta manera y ahora con este libro que hemos logrado a través de Dios impartirlo, hemos podido cambiar. Entonces es algo que me llena de alegría porque yo digo, Dios lo puede todo y a través de ese libro lo pudimos hacer. De que uno antes cuando no está en la iglesia, uno vive con un temor, pero cuando uno ya entra a estar con Dios, uno ya es como que está más tranquilo. Si no hubiera sido por ese libro, por esas clases y por ese grupo de apoyos de la iglesia, no, ni pudiera ni conversar con él para nada. Por lo menos él ahora va a la casa, conversamos, reímos, a veces pasa todo el día ahí. Ahora ya le da más ganas de él estar en la casa porque ve el cambio. Para que ahorita somos una familia feliz, ya no hay maltrato, ya no hay insultos. Y reconoció y le pidió perdón a su hijo, se abrazaron, lo mismo a mí me pidió perdón. Pudieron salir muchas cosas de mí, de las que me tenían oprimida, comprimida. Y hemos llegado a formar una mejor pareja, hemos tratado mejor a nuestro hijo. Porque siempre en el hogar tiene que haber una cabecilla. Y yo pienso que esa cabecilla tengo que ser yo, comenzar a asistir a la iglesia para que después sigan los demás de mi casa, ¿no? Para nosotros es una gran motivación, para mí especialmente, junto a las personas de Sociedades Bíblicas que integran esto, poder colaborar y poder ayudar y poder ver que muchas vidas y mucha gente que no conocía de Dios y mucha gente que no sabía leer, el día de hoy, a través de este material, a través de este proyecto, la gente ha conocido a Dios y hemos visto muchos cambios, muchos testimonios que ellos han tenido a través de esto. Ahora he agarrado de dormir con mis hijas. Un día duermo con la una, otro día duermo con la otra, otro día con la otra y bueno, y me siento muy bien.